Este pasado 17 de marzo, la leyenda de la televisión y una de las presentadoras más reconocidas de España, Rocío Laura Espinosa López Cepero, mejor conocida como Laura Valenzuela, ha fallecido a los 92 años de edad después de varias complicaciones de salud. Quien ha dado la noticia es su hija única, Lara Dibildos, la cual entre lágrimas dijo: "Ya ha descansado, por fin, ha sido duro". Haciendo referencia a todo el dolor que ha tenido que atravesar tanto su madre como su familia durante estos últimos días. Si quieres conocer un poco más sobre qué sucede detrás de esta triste noticia, entonces quédate, porque hoy te presentamos: la ícono de la televisión española, Laura Valenzuela, muere a sus 92 años. Laura nació en Sevilla el 18 de febrero de 1931. Desde su juventud, desfiló para firmas de moda de la época, como la Asunción Bastida y Marvel. Tuvo una vida apasionante y fue uno de los íconos en los inicios de la televisión española. En 1956, debutó en la televisión española acompañada del mítico Joaquín Prat, quien sería su gran compañero. Laura comentó en una entrevista para El País en 1996 que estaba en la tele desde que había solo 600 aparatos. En 1957 fue galardonada con el premio Ondas por su trabajo en la televisión española. En 1954, Valenzuela actuó en su primera película titulada El pescador de coplas, cinta dirigida por Antonio del Amo y protagonizada por Marujita Díaz y Tony LeBlanc. También participó en películas como El inquilino, La violetera y Aquellos tiempos del cuplé. Y en 1956 conoció al productor cinematográfico José Luis Dibildos, quien se convertiría en su marido después de 11 años de relación. Tras la boda, la presentadora tomó la decisión de retirarse de la vida pública y el 23 de septiembre de 1971 se convirtió en la madre de Lara Dibildos. Luego, después de unos cuantos años fuera de las cámaras, Laura regresó a la pantalla por medio de la incursión en España de las televisiones privadas de la mano de Telecinco para presentar Telecinco Dígame, Date un respiro, Las mañanas de Telecinco y Mi querida España. Luego, en el año 1996, regresó a la televisión española junto a su hija para presentar Mañanas de primera y más tarde presentaría Entre tú y yo. Y después, en el año 2002, fallecería su marido a causa de un infarto, con quien estuvo más de 30 años de casados, y en 2006 apareció en la gala del 50 aniversario de la cadena. Laura decidió retirarse de la vida pública hace más de 10 años. No obstante, hemos podido verla en los premios Iris del 2014 y en la primera comunión de su nieto, Álvaro Muñoz Dibildos, en 2016. Su hija Lara ha sido la encargada de transmitirnos las noticias referentes al estado de salud de su madre, y en los últimos años la salud de la presentadora era delicada, y muchas revistas se han hecho eco de su último ingreso en el hospital a causa de una infección. Hace unas semanas, Lara, durante el programa Fiesta, contó que su madre había sufrido una infección, por la cual tuvo que ser intervenida en el hospital. Fuimos al médico y antibiótico de toda la vida de Dios, ya está en casa. Ahora no sale de casa, las reuniones las hacemos en casa. A lo largo de su vida, la presentadora y actriz ha tenido que atravesar por varias situaciones difíciles. Una de ellas fue la muerte de su marido, José Luis Dibildos. Y otro momento fue cuando su hija, Lara Dibildos, fue diagnosticada de cáncer de tiroides en 1991, enfermedad que afortunadamente superó. Y en el 2005, la mismísima Valenzuela fue operada de un cáncer de mama en Houston, Estados Unidos. En las últimas etapas de su vida, Laura salía pocas veces de su casa de Madrid, ubicada en el Paseo de la Castellana, pero recibía la visita de su hija y sus dos nietos, Fran Murcia, Álvaro Muñoz Dibildos y también de algunos amigos íntimos. Ella misma, en 2012, confesó tras su retiro de la vida pública que: "Ya he decidido que me quiero acostar pronto, quiero descansar. Lo que me apetece son comidas, meriendas, cenas con la familia y los amigos más íntimos y ya. Y no maquillarme". Como recuerda Villacastín, los últimos años de Laura fueron muy felices, gracias a que su nieto mayor, Fran, regresó de Estados Unidos para vivir junto a ella una temporada. El chaval se vino, entre otras cosas, para estar con su abuela. Han sido siempre unos niños muy cariñosos y adoraban a Laura. Desde luego, ellos y Lara han sido los que le han dado mayor cariño y felicidad.
La misma Rosa Villacastín ha sido una de las primeras personas que mandó apoyo a la familia. Mediante su cuenta de Twitter dijo: «Ha muerto Laura Valenzuela, una pionera de TVE. Todo mi cariño a Lara, su hija y sus nietos». Una gran profesional, elegante, sevillana de nacimiento, comenzó como modelo, actriz, pero fue en televisión donde se hizo un hueco importante. Según revela su amiga íntima, una de las facetas que más alegrías le procuró a Laura era ser abuela. Ella se desvive por sus nietos, siente devoción auténtica, la llama nona y siempre está preguntando por uno o por otro. En el año 2021 sufrió de una hipoglucemia, lo cual causó un gran susto para toda su familia. Según comentó su hija para la revista Semana, «Ha sido un susto, pero ya está. La recuperaron enseguida y está perfecta ahora. Está con la paliza de la ambulancia, pero está muy bien, dando gracias». Hey, si estás disfrutando de este video, por favor dale al botón de me gusta, comenta y suscríbete al canal. Además, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas de los siguientes videos, que si yo fuera tú, lo haría sin dudar. Ahora sí, continuemos. Laura se encontraba ingresada en el Hospital San Rafael de Madrid después de sentirse indispuesta y con mucha fiebre. Fue tratada con antibióticos y días después fue dada de alta. Sin embargo, hace unos días, sufrió una recaída que la llevó a ser ingresada en la UCI del Hospital La Princesa. Después de dos días muy complicados, fue trasladada a planta en donde sus familiares y amigos permanecieron a su lado. Hasta que después de mucha lucha, Laura se fue de este mundo el pasado viernes 17 de marzo. La muerte de Laura Valenzuela ha dejado un gran vacío en sus amigos y colegas, quienes la recuerdan como una simpática presentadora de Eurovisión en el año 1969. Laura se convirtió en pionera y al mismo tiempo en la inspiración de muchas personas que vendrían detrás de ella. Uno de los primeros en dar su opinión ha sido el ministro de Cultura, Miquel Iceta, quien dijo: «Su familia y amistades encuentran consuelo en el recuerdo imborrable de una gran artista y presentadora». A su vez, a través de su cuenta de Twitter, la Academia de Televisión ha recordado que Laura fue una pionera de la televisión en España. Siempre transmitió cercanía, vitalidad y entusiasmo delante de la cámara. Nuestro abrazo a sus familiares y amigos. Tras su fallecimiento, sus restos han sido trasladados hasta el tanatorio San Isidro. Antes de su muerte, hay quienes aseguraban que la veterana actriz estaría viviendo sus últimos días en una residencia para ancianos, debido a que requería estar bajo cuidados profesionales en un centro de mayores. Su hija, Lara Dibildos, había negado estos rumores al decir: «Hoy no sé quién me ha dicho que había estado en un centro de mayores, que no habría pasado nada, pero ya te digo que no es verdad». Ella entiende que haya quienes no estén de acuerdo con contar con esta ayuda para el cuidado de sus seres queridos, pero sabe perfectamente que en algunos casos es necesario y una buena opción para tener en cuenta. Cada familia es un mundo, tiene sus cosas, ellos sabrán lo mejor para su madre y bueno, yo también lo vivo. Mi madre tiene 91 años y sé lo que es que cada casa es un mundo y cada familia es un mundo. Yo no soy quien, ni se me ocurriría, yo solo te digo que espero que mi madre esté con nosotros en casa muchísimos años. Ella es feliz con nosotros, sobre todo con sus nietos. Fue el sábado 18 de marzo que se le dio el último adiós a Laura Valenzuela. Carmen Borrego ha podido hablar con Lara para saber cómo se encontraba tras la muerte de su madre. Según sus palabras, la hija de la veterana presentadora estaba agotada y que sus hijos no han podido darle de forma presencial el último adiós a su abuela debido a que ambos se encuentran en Nueva York cursando sus estudios, lo cual ha impedido que regresaran a Madrid. No obstante, declara que tanto Fran como Álvaro se despidieron de Laura antes de volar a Estados Unidos y aclaran que sí estarán presentes para el funeral, el cual se celebrará más adelante. Ahora te pregunto, ¿habías conocido a Laura Valenzuela? ¿Qué opinas de esta desaparición? En nuestro caso, le damos ánimos y apoyo a la familia por esta triste situación. En los comentarios puedes dejar tus opiniones al respecto. Y si disfrutaste del video, asegúrate de ver los siguientes que tenemos preparados para ti.